cuando los aztecas llegaron a la Ciudad de México, tomaron posesión ritual en el agua del Valle de México. La Ciudad de México sí fue fundada en el agua. Y luego, cuando llegan los españoles, con una concepción de ciudades secas. Y pues gana finalmente la de Ciudad Seca. Como una cultura que nació en el agua, que se desarrolló en el agua, puede vivir sin agua. Que no haya agua, la ciudad fundada en el agua va a morir. El error de tener una población tan grande, 22 millones de personas dentro de la cuenca del Valle de México a 2.200 metros sobre el nivel del mar, es una decisión que nosotros estamos viviendo. Cambiar una decisión de 500 años en la historia, bueno, no parece que sea una cosa sencilla. En la zona de Zapotitla, ahí en la noche nos secuestraron a dos compañeros y a mí junto con otro compañero. A los otros dos compañeros pues, sí los secuestraron hasta las 3:30 de la madrugada, los soltaron. Pero sí nos amenazaban con que si no les llevamos el agua, pues, nos iban a hacer algo. De 4 días. Yo llevo trabajando en la contesta más o menos 7 años y 4 días sin agua nunca había pasado. Y esto es un caos porque no solo los restaurantes tenemos problemas, digo, todas las colonias, toda la colonia contesta tiene problemas. Andamos, pues, como dice el dicho, peleando que tengamos una base de tener el agua, que pues, nos falta, ¿no? Ve a ver si ya sigue bajando y me vienes a avisar. Prácticamente ya llevamos un promedio de 30 a 35 años. O sea, sufriendo este tipo de movimiento. Pero ese tiempo que me llevo yo en bajar el agua es una hora. Una hora para bajar los tambos.
además de la importancia política que significa ser la capital de la República, económicamente representa casi una cuarta parte, ¿no?, de la economía del país. Es decir, para que el país siga adelante, necesitamos mantener el nivel de producción de la zona metropolitana. La ciudad es un sistema, ¿no?, de servicios integrados, en donde el agua es uno de los elementos, pero es un elemento clave. Y ese elemento clave no lo hemos podido resolver totalmente hasta la fecha. Desde hace ya más de 20 años nos quedamos sin agua en la Ciudad de México y estamos importando agua de otras cuencas, de otras regiones del país, en específico el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala nace en la parte alta de Ciudad Hidalgo, en Michoacán. De ahí baja hacia Tuxpan, también en Michoacán. Conjunta en la planta de Los Berros con agua que proviene de otra presa, que es Villa Victoria, también en el Estado de México. Ahí se potabiliza y de ahí viene por las líneas del acueducto hasta el Valle de México. México la necesita, como la necesitamos aquí, pero pues que pues tampoco no se la lleven toda, o sea que nos dejen la que necesitamos aquí, ¿no? O sea que no nos dejaran sin agua, sino que pues o sea nos vieran lo que también necesita uno. El sistema Cutzamala, cuando se puso en operación, era fundamentalmente para no desgastar tanto el acuífero. Ya no es una nueva fuente, sino que es indispensable. Se pierde una gran cantidad de agua en lo que son el Distrito Federal y los municipios conurbados en la zona metropolitana. Se habla de que se pierde hasta el 40% del total del agua que se consume. Quiere decir que prácticamente el agua que llega de Cutzamala se va en fugas en el Valle de México.
¿Ya? No, pues ahorita dígame, se la pago, pues me la llevo, como usted vea. Porque si la sacó. Porque si no se vaya a morir. ¿Sí? ¿Cuánto quieres por él? Pues me costó 90 pesos. Sí, la lastimo. Sí. Se voy a morir mejor. Es mejor llévese. Ay, este perro. Hago tres viajes cuando voy con el burro en la mañana. De tres viajes son... ¿Cuántos? Son seis garrafones. 40, 60, 120 litros de agua. Desde que llegamos, acarreamos el agua. Los asentamientos de más viviendas irregulares que no han recibido infraestructura, pues el ir a llevarle un tubo para darle agua potable seguramente no va a ocurrir nunca. ¿Qué más podemos romper? Ya tenemos un techo de tubo, ¿no? Seguro que les va a encantar a todos. Thank you.
emociona mucho que estén todos aquí realmente. Llevamos 2 años trabajando esto de la captación de agua de lluvia y cuando empezamos era nada, éramos nada más con las vecinas de al lado y ahorita ver cómo está agarrando como vuelo esto de la captación de lluvia realmente me es muy emocionante y muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá. Vamos a poner un sistema de captación hoy sobre este edificio acá, dirigido ahorita a las cisternas que ya existen, aunque ahora que vemos que van a haber más cisternas, vemos cómo lo conectamos ahí también. Traemos todo el material, los tubos, los filtros. Nos va a tardar todo el día, pero somos un equipo aquí, los que quieran entrarle. Pues vamos a empezar, ¿no? Es día de trabajo hoy. Pero lo que vamos a hacer es sacarle unos disparos de agua a este hilado de ladrillos. Sí. Conectarlos a los tubos, de los dos lados van a correr. Se van a ir para la esquina de atrás y van a bajar al separador de aguas. Hay que organizarnos un poco por eso, pero lo primero que tenemos que hacer es bajar todo el material que está en la camioneta y lo vamos poniendo aquí para que todo esté a la mano, ¿va? Vamos. Se llaman separadores de primeras aguas y son el componente más importante de un sistema de captación de lluvia realmente. Lo que hacen es que cuando empieza un aguacero, los primeros minutos van a ir arrastrando toda la tierra que está en el techo. Aquí adentro hay una pelota. Entonces va entrando el agua y se va llenando con esa agua más sucia. Y cuando ya se llena el tambo, esa pelota va a flotar y va a trancar esta entrada. Entonces los primeros 200 litros, digamos, que caen, nada más van a llenar esto y ya cuando esto tapa, ya lo que sigue ya es lo que va a la cisterna. Entonces en esos primeros 200 litros se va a quedar casi toda la tierrita y contaminación, casi todo se va a quedar acá, ¿no? Y ya con eso vamos a tener un agua muy limpia, muy cristalina. Y luego ya la vamos a filtrar en camino a los tinacos. Uh-huh. Chicles y bombas, ¿cómo los dividimos? ¿Tú quieres dividirlos? Sí, sí, sí. 39, correcto. Entonces, esa es la pendiente que le vamos a dar. Vamos a dar como así, un segundito, el martillo y el cincel, carnal. Le pones la hierba, subes. De llover que unos 1400 milímetros. Andamos por los 1500. 1500, no manches, 500, está increíble. Eso significa 1500 litros de agua al año por cada metro cuadrado. Y aquí tenemos 200. ¿Cuántos metros cuadrados tenemos? 211. ¿211? Una manera que puedes como verlo: 20 milímetros en un metro cuadrado llena un garrafón. Si ahora lo piensas, llenando tu techo con un garrafón cada metro cuadrado. Muchísimo, muchísimo. 284.850 litros al año más o menos, lo que se debe de captar. El tema de la recolección de agua de lluvia no va a resolver el problema, pero lo mitiga. Entonces, cualquier acción al respecto que vaya ligada a este tema de la cultura del agua sería importantísima, ¿no?
personas fueron desalojadas de sus domicilios a consecuencia de las afectaciones que sufrieron por las intensas lluvias. Ante esta situación están de emergencia... En la zona porque hay que tener presente que todas las aguas que corrieron por ahí son aguas negras, de ahí la importancia de vacunarse. Ramón Aguirre informó que más de 1.450 viviendas fueron afectadas por las fuertes lluvias del domingo que superaron la capacidad del sistema de drenaje profundo. También advirtió que a pesar de las fuertes lluvias en el Valle de México, estas no serán suficientes para superar el déficit de las presas del sistema Cuchamala. Año con año es la misma situación. Se nos llega a meter el agua hasta más de un metro. Metro, metro y diez. Entonces, lo que son muebles, camas, todo lo perdemos. Es clínica médica y consultorio dental también. Tenemos pacientes hospitalizados, no pudieron salir tampoco. Nuestros medicamentos se echaron a perder también. Pues todo ya de fuera, ya tiramos colchones, tiramos sillones. Ya limpiando. A las 7 de la mañana. A las 7 ya estaba ya sin agua, ¿verdad? Sin agua, pero estaba lleno de lodo, agua sucia, más que nada de drenaje. Sí, eso, sí. Pues esperemos que no llueva más, porque ya nos dio miedo. Ay, sí, pedimos a Dios que no llueva. Hay niños con problemas recurrentes de salud por este tipo de inundaciones. Representa un problema de salud bastante grande para la comunidad de aquí, para nosotros mismos como médicos, como pacientes, como seres humanos. Puras aguas negras. El Valle de México, estrictamente hablando, es una cuenca endorreica. Esto quiere decir que es un lugar rodeado de montañas a los que el agua llega por lluvia y no tiene una manera de salir mediante el flujo de un río que se fuese hasta finalmente los océanos. El origen de la problemática, pues, es ese, que la ciudad está en lo que era un lago y donde el agua normalmente tiende a ir. Y esto se ha agravado en los últimos 60 años,
por los hundimientos del suelo de la ciudad. Hundimientos provocados por la extracción excesiva de agua del subsuelo. El centro de la ciudad estaba por encima del nivel del lago de Texcoco y esto se ha hundido en números redondos 10 metros. Aquí tienen el acuífero superior. De aquí se saca el agua, de la Ciudad de México. La zona de Iztapalapa se acerca mucho al centro de la cuenca, donde en el primer acuífero hay aguas salobres. Por eso los pozos que nosotros perforamos aquí de poca profundidad producen agua de mala calidad. Entonces no podemos surtir de agua a Iztapalapa con pozos normales. Sabemos que hay tres capas debajo de la superficie del Valle de México. El acuífero superior va hasta unos 600 metros de profundidad. Y de ahí abajo hay vulcanitas hasta los 1500 metros, lo que le pusimos el segundo acuífero, del cual creemos que no es abundante. Pero el tercer acuífero, que son las calizas debajo de las vulcanitas del terciario medio y terciario inferior, esas son las calizas en las que creemos y esperamos encontrar agua posiblemente para explotación. Hay que considerar que esto es un pozo de exploración. No sabemos qué clase de agua encontraremos a profundidad. Si el agua es buena, mediana o mala de calidad. Estamos explorando, estamos avanzando en lo incógnito. Estudios manejan y nos hacen ver que ya no va a haber agua suficiente del acuífero subterráneo. En el Valle de México, mientras no trabajemos y logremos la sustentabilidad, está destinado a la crisis total, no más allá del 2025. Eso ha hecho que el sistema de Cutzamala se vuelva fundamental, que es indispensable. Cuando baja una aportación pequeña del sistema Cutzamala, genera prácticamente problemas en toda la ciudad. No hay planes ni hay fuentes, o sea, tenemos únicamente el sistema Cutzamala y los pozos. Si fallan los pozos, por el motivo que fueras, no hay más, no hay dónde llevar. Si falla Cutzamala, no hay otra fuente. Yo estimaría que aproximadamente en los próximos 6 a 10 años hay necesidad de invertir del orden de 4 a 8 mil millones de dólares en la zona metropolitana, exclusivamente para el tema de agua. Y con ello no resolveríamos el 100% de la problemática, pero sí daríamos un avance muy importante. Pero esa cifra, pues es una cifra que representa un esfuerzo muy grande, tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales que están involucrados en la zona metropolitana.
arreglar los tubos es mucho más eficiente que traer agua de otros sitios, agua que sería costosa de todos modos, y meterla en las redes deterioradas estas, para que la mayor parte se fugue además. Buenas tardes, ¿tiene lluvia? ¿Qué desea reportar? Sí, mire, lo que pasa es que toda la tarde ha estado lloviendo y ahora sí, ya... La inundación ahorita está en la calle de... Tenemos 4 días sin agua aquí en la calle de Pisco. ¿Y la falta de agua es solo en su casa habitación o en toda la calle? No, en varias cuadras, varias manzanas. ¿Cuál es su dirección usted? Es calle Tecax. Más o menos, ¿como cuánto tiempo tardará? Me encuentro en Paseo de la Reforma, esquina... con Ferrocarril de Cuernavaca, confirmando que se trata de un brote de aguas negras. Al momento se está conduciendo a una rejilla de drenaje, pero es necesario un backdoor para desalojar el pozo de visita que se encuentra sobre banqueta. A ver si enterado. Es grasa que sale de los puestos, de tacos, de las tortas, todo eso se nos va haciendo grasa, se nos acumula en la red y es a lo que nosotros sacamos. Son bolas. De los puestos, porque no es otra cosa, pura grasa. Lo que pasa es que nos hace falta un poquito de cultura para no tirar la basura en la calle. Que tengan conciencia y toda esa grasa las pueden echar en bolsas o en botes. No echarlas al drenaje, que es lo que nos perjudica. La gente tira a toda clase de basura. Botellas, perros, echan perros, llantas. Ya se ha encontrado de todo. Vamos a ir a la zona de tiro para poder tirar todos los sólidos y líquidos que se cargan en las zonas de trabajo. El procedimiento es bien sencillo. Aproximadamente hace como unos 10 años venimos aquí a este tiradero. Venimos más o menos dos veces por semana. Escurrimientos que ocurren de los depósitos de basura. Y esa agua, aunque no es muy abundante, es sumamente contaminada. Cuando esto se deja escurrir y se infiltra a los acuíferos, pues los contaminan muy seriamente.
el agua tratada es susceptible de ser potabilizada. De hecho, en esta instalación, en esta planta, se está llevando a cabo un plan piloto para potabilizar agua que a la postre será infiltrada a subsuelo. Este proyecto se creó como una necesidad para subsanar lo que es la sobreexplotación del manto acuífero. El agua ya potabilizada pasa a un estanque donde existen unos biosensores que son truchas. Estas truchas requieren una calidad de manantial. Entonces, en cuanto la calidad del agua empieza a disminuir, empiezan a haber alteraciones fisiológicas. Entonces, nosotros ahí checamos, bueno, si algo está sucediendo dentro de la calidad del agua que se está produciendo. La utilización del agua residual potabilizada puede ser una solución a los problemas del desabasto de agua. El objetivo es potabilizar el agua y reinyectarla al acuífero. Estoy segura que es parte de la solución. Si usted quiere infiltrar agua normal, a los pocos meses la infiltración va fallando. Se forman bacterias y el agua ya no se infiltra. Para que se infiltre el agua continuamente, tendría uno que llevarla al estado de electropura. Y si limpiamos el agua al estado de electropura, ¿para qué? Para que se pueda infiltrar continuamente, entonces mejor la distribuimos en vez de infiltrarla. En este valle verduzco, antes corrían ríos rutilantes, cenizos, castaños y cárdenos. Hoy van mugiendo, entubados, menguados, pesados de aguas negras, crecidos de mierda, avanzando a tumbos por la ciudad desflorada, desembocando en los lagos letales y en el marcado mar que ya no los ama. El 88% de todas las aguas de este país están contaminadas, los ríos, los lagos. Esto se debe a los productos que estamos consumiendo cada uno de nosotros y también a las descargas de las grandes empresas. Arrojan contaminantes que, aunque están prohibidos, no tenemos la suficiente capacidad institucional para estar vigilando a todas estas empresas. Es una peste tremenda, porque desgraciadamente hasta ni el agua de aquí, de las tuberías, que supuestamente es potable, huele a puro canal, puro registro. Creo que todavía el canal huele mejor que todavía el agua que supuestamente es potable y sale, porque ni los trastes se pueden lavar, porque tomas en un vasito y te huele a puro drenaje. Pues sí, hay veces que también por eso no se vende mucho, pero siempre trato de echar así clarasol o algo para que se vayan al mosco. Que vaya el olor. Ajá. Sí, nos comentaron que había una señora ahí en el canal tirada. Este río es un panteón. Aquí han venido a tirar personas que las traen de otro lado. Si ojalá y tuvieran consideración, porque en el 58 dijeron que iban a entubar, pero nunca hicieron nada.
y ahorita. Es algo muy contradictorio porque como servicio de salud, encontrarnos cerca de una fuente de contaminación es simplemente el hecho de estar continuamente oliendo lo que vaporiza el canal, pues desde ese momento ya nosotros estamos en contaminados. Debería de afectar si lo pensamos por sentido de común. Sin embargo, por las estadísticas donde se presentan la demanda de atención a la población, difícilmente tengo un incremento en cuestiones de enfermedades diarreicas, enfermedades de la piel, o enfermedades de los ojos, ¿verdad? O neumonías o vías respiratorias. Sí, también sería conveniente que sí pasara también al médico. Ahorita que abrió su boca, están inflamadas las amígdalas. Posiblemente las personas pudieran quedarse en su casa, hacer alguna actividad de tipo familiar, y a veces no me llega toda la problemática aquí. Con el agua es de que sale muy sucia, apestosa, con gusanos. Pues si no sale con gusanos, no sale como unas tipo viboritas, como unos lunarcitos rojos, pero son gusanitos, son bichos. Ahí está. Ah, sí, sobrevivimos, porque no es de vivir, sobrevivimos. No nos han dado nada de justicia. Tenemos que tener un claro sentido de la realidad en donde tenemos un problema de desigualdad muy importante. Y lo tenemos dentro de la zona metropolitana. La expectativa de que queremos una ciudad limpia, moderna, activa, segura, pero si eso no lo vemos junto con la necesidad de elevar el nivel educativo de todos y de disminuir la desigualdad, ¿no? Tenemos una situación muy difícil de balancear. Todo el Valle de México, que es un sistema combinado, que saca el agua que utiliza la gente y el agua de la lluvia, que hay que desalojarla para que no se inunde. Considerando el agua de lluvia y las aguas residuales, nos da un promedio de 40 metros cúbicos por segundo. Quizá ayuda a pensar que un metro cúbico es más o menos un tinaco de 1,000 litros,
Entonces, usted se imagina 40 tinacos formados y que cada segundo, cuando hicimos uno, dos, tres, cada vez que hacíamos un número, los 40 tinacos se volcaran y soltaran toda esa cantidad de agua. Ese es el reto. Las aguas residuales y las aguas de lluvia no se separan en la ciudad y se tienen que tratar. Para tratar 40 metros cúbicos por segundo hemos concebido un sistema de 5 plantas de tratamiento, de las cuales la más grande es esta. El agua que ya no podemos derivar, el agua negra hacia los canales, la que viene de la salida del drenaje profundo. Esa espuma vuela, cae en estos lugares aledaños al canal, y ya cuando se desaparece la espuma, queda ese cochambre ahí pegado. Thank you.
Y hay temporadas cuando se llenan los canales, se levantan volcanes de espuma. Y es muy bonito cuando vuela, muy bonito, pero también muy contaminado. Y muy pegajoso cuando pasa uno, muy pegajoso, se resbalan varios, se han caído allí en el espacio de arriba. Entonces me voy con una rama y la... Va abriendo la espuma. La saco la espuma, hago los lados y entonces ya 4 metros donde libran los animales, ya me paso. Sí les hace daño a los animales, se les provoca eso del adentro del... Le nombran la orijuela. Es una cosa que se les afecta el hígado, el bofe. Y a las borregas también les pasa eso, porque nos hemos matado a algunas borregas que están como, en vez de sangre, es agua adentro, tienen mucha agua. Es la contaminación del agua que les afecta. Tenemos presencia de estaño, antimonio, presencia de cobalto y bromo. ¿Tú te comerías este maíz? No sería recomendable, no. Nosotros regamos con el agua que viene de México, ya que este tipo de agua para nosotros es muy rica, porque nosotros no utilizamos abonos. Antes, cuando era agua blanca, daban nomás 2 toneladas, y muy a fuerza. Y hoy nos da un producto de, por decir, de 10 toneladas hasta 15 toneladas de maíz. Y nosotros los campesinos de allí vivimos y parte de nuestra familia. Entonces, al no haber agua aquí, pues tendríamos que emigrar a donde hubiera vida. Sea al DF o a Estados Unidos, pues tendríamos que emigrar. Lo que es muy preocupante es que desafortunadamente, por lo mismo de lo que contiene esta agua, con la que se riegan aquí muchas milpas y lo que nosotros solemos, pues hay muchas enfermedades de cáncer, mucha incidencia de cáncer en las familias. Se aferra uno a morir donde están sus viejos. Una foto, es una postal y dices qué lugar tan bello. Pero imagínate la contaminación. Pues ahora aquí han hecho un centro turístico donde se alquilan lanchas y hay restaurantes donde venden el pescado que sacan de la misma presa. Importante que no
no hay vacas. Aquí se da lo que es la lechuga, la coliflor, el repollo, que es la col, perejil, cilantro, rábanos. ¿Sabe cuál es el distrito de riego al que pertenece este cultivo? Me parece que es el del riego de Aguas Negras, de la que viene desembocando de la Ciudad de México hacia el Valle del Mezquital, que por cierto le han puesto el Río de la Venganza, que porque ellos nos mandan el drenaje y nosotros se lo mandamos en mercancía para que lo vuelvan a comer, nos lo mandan y se lo volvemos a regresar. Bueno, es el comentario que todos cuentan. Del DF nos mandan caca y se la regresamos en alimentos. Así de sencillo, así lo mencionamos aquí. Y sí, es la verdad, ¿no? De que nos mandan la mugre y se la regresamos en alfalfa, en pescado, en leche, en verduras, en legumbres. Es triste. Pero así estamos. Si esta ciudad necesita un pinche plan integral, un plan integral de cómo pueden manejar las aguas, porque realmente es absurdo que en una ciudad donde llueve suficiente como para que sea un lago gigantesco, no haya suficiente agua. Yo creo que este año sí entramos a Xochimilco y a Magdalena. Sí. ¿Cómo va como creciendo lentamente la cosa, no? Será muy bonito. Es como cuando haces una fogatita y le vas soplando y va como agarrando más y más. Hola. ¿Aquí está bien? Hola. Hola, Enrique. Mucho gusto. Ponemos sistemas de captación de agua de lluvia de todo tipo, desde comunidades rurales, trabajamos con comunidades indígenas que están... Lo irónico es que ustedes están en la ciudad, pero es una situación parecida de ir a caminar con animales y todo. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Enrique, ¿qué tal? Buenísimo, ¿no? Sí, ok. Pues, pues nos ponemos a trabajar, ¿no? Vamos echándole coco de cómo poner un primer sistema pues lo antes posible para que ya vayamos aprendiendo en estas lluvias. Por favor, entre más ustedes mismos también nos van diciendo qué se necesita y van llevando la batuta, pues mejor, porque pues ustedes conocen a su comunidad y a sus necesidades más que nosotros. Y sale porque sale aquí, donde se necesita y la gente está organizada y dispuesta a trabajar, las cosas se logran.
crees que te tienes que quedar callada? ¿Verdad que no? Una población bien informada se vuelve un demandante de soluciones bien dirigidas hacia sus autoridades. No nos queda mucho tiempo, tenemos máximo 8 o 10 años para realmente lograr la sustentabilidad. Tenemos que trabajar mucho, o sea, sociedad y gobiernos, para poder salir adelante y lograr la sustentabilidad de Bajío México, que es posible, pero hay que empezar ya. Thank you.